Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos ustedes a esta Basílica del Santo Cristo de Esquipulas. Nos vamos a disponer en esta mañana para celebrar la Sagrada Eucaristía. Doy lectura a las intenciones de esta misa. En acción de gracias al Señor de Esquipulas, de Ruth Garza Vázquez y familia Trigueros Guillén, Santos Juan Esquivel Escalante, familia Socop Chávez, familia Pichillá Socop, familia Chiloj Socop, Alba Rosa Girón, Eric Ortiz, familia Ortiz Florian, Francisca Rocop, por cumplir 50 años de vida. Sonia Basilia Den, por cumplir años de vida. Mario Leonidas Jacinto, Aldegunda Pérez Vázquez, José Danilo y Otoniel Morales Mateo, familia Morales, Carlos Roberto Mendoza, por cumplir años de vida. Novena de San Antonio de Mirta la Guerra, David Pacheco, Santo de Jesús Hernández, Teresa Cruz, Apolonio López y familia, Marvin Giovanni López, Telma López y familia, Sandra Raimundo, Elder Vázquez, Magdaleno Vázquez, Blanca Alicia Méndez, Teresa de Jesús Agastume, José Martínez Felipe y familia, Elida Esperanza García Pérez y familia, Sandy Yanira Julián García, por cumplir años de vida, familia Rodríguez, Salvador Marcos Ramírez y familia, Padre Juan Posadas, por estar cumpliendo años de vida. Gregorio Pérez Morales, Antonio López López, por cumplir años de vida. Miguel López Eseñan, María de la Cruz López y familia. Andrea Alessandra López Mateo, Antonio Otoniel Miguel Ramos, por su viaje. Óscar Ovidio Pérez López, Rolando Mateo López, Víctor Mateo López, Óscar Mateo Gómez, Orlando Aquino Pérez y familia, Israel Aquino Molina, José Antonio Díaz, Lelen Branvides, Rosa Delia Pérez Lázaro, por cumplir años de vida, Wilmer Ovidio Pérez Felipe, Felicita Rodríguez, Fidelino Aquino Martínez, por su viaje, Baltasar Aquino Pérez, Flora Molina e hijos, Josefa Felipe, Ofelia Molina y familia, familia Murcia López, familia Palomo Cornejo, Herbert Osvaldo Vázquez Ramos, Byron Andrés Ramos García por su viaje, Selvin Abigail Vázquez Sintún, Freddy Otoniel Vázquez Ramos y familia, Herminia Ramos García, César Pérez Agustín, Alba Noemí Vázquez, Mario Felipe Pérez y familia, Sara González y familia, Marvin Felipe, Brenda Magalí Vázquez e hijos, Fernanda Sofía Méndez Vicente, por cumplir un año de vida, Héctor Ventura Martínez por su viaje, Brenda Ramírez e hijos, Juan Díaz y familia, Anita del Carmen Cruz, el niño José David Salguero, Tomasa Sánchez, el niño Emanuel Gutiérrez Lucero, Edin Estuardo García Ábalos, Maynor Vicente García Ábalos, Maybeli Méndez, Tomasa Ramos y familia, Andrés Santiago Martínez, Ricardo García Ábalos, Águeda y Reina Martínez, Ricardo García Ábalos, Andrés Santiago Ramírez, Margarita Tuicoc, familia Tuicoc, Danilo Vinicio Aquino Felipe, Obando Hernán Aquino, Héctor Antonio Vides, por cumplir años de vida, el niño Dimas Josué Cruz Jacinto, por cumplir 40 días de nacido, Marta Lidia Lara, María Silvia Ramírez y familia, familia Castellanos Revolorio, por la cofradía San José, Antigua Guatemala, cofradía Santa María Magdalena,
Matías Ramírez Felipe por su viaje, Wilder Aquino Ramírez por cumplir años de vida, María Fernanda Chile Chocoyo, Edwin Ronaldo Lucero Suchite, Ludwin Fernando Cian Ajabaj, Angie Rosmeidi López Ajabaj, Elena Quetzalí Ajabaj Esquivel, Marcos Antonio Cian Ajabaj por cumplir 13 años de vida, Polos Esposos Ajabaj Esquivel, Blanca Azucena Ajabaj Chile, Delia Magalí Ajabaj Chile, Familia Cier Ajabaj, José Francisco Lemos Gutiérrez, Maybe Yadira Gutiérrez Monroy, Noé González Felipe, Edgar Armando Cervantes Ramírez, Rubenia Ramírez y familia, Genser Avidán Coronado Rodríguez, Victorino Coronado, Kevin Coronado Coronado Rodríguez, por cumplir años de vida, Vidaldina Nufio, Rosalío Raimundo Amador, los niños Raimundo Amador, el niño Wilson López Nufio, Grendy Nufio, Kaylee Nufio, Milvia Nufio, Arnold de Jesús Duarte Portillo y familia, Aquilina Duarte Javier y familia, María Betty Duarte Javier y familia, familia Rosa Castillo, Brian, Odilia y Walter, Heidi Melgar Espinosa por su viaje, familia Chico Butch, la niña Yanili Guadalupe Celaya Aguirre, Esmeralda Pais González, María Victoria González, Freddy Gutiérrez, Mercedes Ramírez y familia, Catarina Sacché de Jesús y familia, Wendy Johanna Juárez Sacché por cumplir años de vida, Luis Felipe López Chuc y Nancy Paola Silverio Vázquez por cumplir un año de matrimonio, Nancy Paola Silverio Vázquez, familia López Lucero, Guadalupe Taquer Clocón, Emilio Tuquer, familia Gil Cruz, Irineo Ramírez y familia, Vicente García Mejía y familia, Marvin Castrillo, Jerónima Martínez, José Uriel García Martínez y familia, Vicente García Martínez, Nelson García, Berta Leticia García Aquino, Mario Gutiérrez Gutiérrez, Joaquín Nufio Pérez y familia, Nelson García García, Berta Lidia Nufio Pérez, María Pérez y familia, familia Chaclán Pacheco, familia Cabal Chaclán, Alejandra Barreno Chaclán, René y Silvia Acabal por su matrimonio, por la familia Castro Chávez, doctora Castro Chávez, familia Santos Avich, familia Cien Santos, José Danilo Samayoa, familia García Melchor, Justina Sagastume y familia, Marisol Méndez Sagastume, Antonia Heredia, familia Larcón Peña, familia Pacheco López, familia Tuquer Yoc, familia Equité Chajón, familia Equité Tuquer, familia Tuquer Equité, Reina Maldonado y familia, Telma Marilú Rosa, Ricardo Méndez, familia Calderón Guerra, Kevin Marcelino Chochón Cojón por su graduación, familia Chochón Cojón, Miguel Ángel Hernández y familia Isabel Castillo, familia Solís Portillo, familia Arita Solís, familia Mejía Pérez, familia Vázquez Suchité, Yuseli Antonia y María José Antebella. En rogación al Señor de Esquipulas, por la salud y la protección de Roberto Amador Aldana, Eric Ortiz, Alejandra Guerra y familia, familia Ortiz Florián, comunidad Cumbre La Arada, Francisco Isaías Felipe Pérez y familia, Homero Aguirre, Irene Sam y familia, Elder Selvin y Ubaldo Leví López Hernández, Hilda Leticia Matula Giatás, Eliel Nehemías López Hernández, Obispa Hernández González, Samuel López Huinac, Pascual Soc Cook, Diego Seferino Soc Tambriz, Flavio Jonathan, Elder Gustavo y Dailer Lester López Matul, Leslie Azucena y Maylin Cecilia López Hernández, Isabela González, familia Castro Hernández, Padre Miguel Genaro Castro Gutiérrez, Luis López, Dora Elena Morales y familia, Hilaria López Gómez y familia, Martín López, hijos y familia, Rosa María Socop Chávez, Luis Eli Gutiérrez Sánchez,
familia Lemus Rosan, Aldubí Espinosa, Isidra Canán, Ismael Benchú Miranda, Heidi Sanún Char, Santos Albino Pérez Vázquez, Gavina Méndez y familia Viviano Gutiérrez Hernández por su viaje, Ovidio López López, Juan José López López, Elida Esperanza García Pérez y familia, familia López Barrera, la niña Candy Rosemary García Velázquez, Alvin Morales, Pascual Vázquez, Raúl Hernández Pérez, Felipe Choc Caal y familia, María Lucrecia Sicán y familia, Armando Tabicón, Salvador Marcos Ramírez y familia, Carlos Enrique González Dávila, Adriana Alvarado, Dayana Ortiz, familia Ortiz Hernández, Ramón Dreinsen Ortiz, Juan Carlos López Mateo, Miguel Ángel Mateo, Juan González y familia, Audelia González Castillo, Danilo González, Johnny Castillo y familia, Óscar Ovidio Pérez López, Berta Mateo López, Mario Abraham Rojop Coy y familia, Rosa e hijos, Mateo Pop, Arturo Choc Chup, Esteban Coc Chal, Nazaria Ba Hop, Anaín y Arceliga Murcia López, Jason Mauricio Cruz López, el niño Kenneth David Suchita Ramos, Edas Merari Aritán, Henry Vázquez por su viaje, Herminia Ramos García y familia, Brenda Magalí Vázquez Ramos, Marvin Felipe García y familia, Natanael Seferino Felipe, Anderson Josué Seferino Felipe, Dora Felipe Pérez y familia, Edwin Noel Vázquez Ramos, Vidalia y Mary Bim Cis, Juana Díaz, José Antonio Ventura Díaz, José Amado Cian, José Obed Cian, Ever Alexander Cian, Melvin Daniel Cian, Darío Amado Cian, Paola Ana Victoria Cian, Tomasa Sánchez y familia, Berta Lidia Gutiérrez Sánchez y familia, Byron Randolfo Hernández y familia, Hermanos Hernández Ramos, Olivia Roque Pérez, familia Tui Tuiz, María Tui Saloj, Danilo Vinicio Aquino Felipe, Eddie Fernando, Edwin Alexander Lemus por su viaje, Edwin René Lemus Esquivel, Juan Pablo Pérez Alvarado y familia, familia Sajvin López, Wendy Camey Galvez, padre Robin Santos, Matías Ramírez Felipe, Angélica Josefina González e hijas, familia Ramírez Vázquez, José Donaldo Hernández Ramírez, familia Hernández Ramírez, Amadeo de Jesús Hernández, Robin Hernández, Ariel Hernández, familia Hernández Gutiérrez, Adolfo López Molina, Taviano Gutiérrez Gutiérrez, Leticia Vázquez, Héctor Antonio Martínez Gutiérrez, Antonio Raimundo Amador, Saúl Raimundo, Elder Raimundo, familia Raimundo Amador, Jesús Eduardo Ramírez, Paula Ramírez Pérez, familia Melgar Espinosa, familia Chico Butch, familia Nájera Nájera, Isaías de Jesús Nájera por su viaje, Priscila Tatiana Nájera, Eddie Ronaldo Barrera Herrera por su viaje, Leonel Arnulfo Camey Martínez, Genser Leonel Gutiérrez Camey, familia Castrillo, familia Poror Tejax, familia Morales Castrillo, Teodoro y Eddie Castrillo, familia Ramírez Cruz, Joaquín Nufio Pérez, Wilson Ariel Nufio Vázquez, José Daniel, Miguel Fernando Chaclán Pacheco, Juana Florinda Chaclán y familia, Sara Elisa Pacheco, Mercedes Guadalupe Pacheco, Ángela Irene Pacheco, familia Pacheco Gutiérrez, familia Bluch Socop, Josefina Yoc, Felipe Tuquer, familia Chochón Cojón, Jaime Arnoldo Zacarías Ramírez por su libertad, Victoria Lemus y familia, Wendy y hermanos Lemus, Enilson y Kevin Zacarías por su viaje. En rogación al Señor por el eterno descanso de las almas de Julio Antonio Torres López, Blanca Alejandrina Villanueva, Jorge Estuardo y Javier, Patricia Joan José María y Ricardo Enrique Valdés, Antonia Juárez, Eber Emanuel Sagastume Pistún, Rafael Arcángel Castillo, Guadalupe Recinos, María Berta Bail López, María Angélica Hernández, Jorge Portillo,
Lucila Centé, Luz Iván Taquetoc, Vilma García Méndez, Segundo Javier García, Francisco Javier García, José Faustino Moscoso Aguilar, Faustino Moscoso Ruiz, Pedro Suchite Ramírez, Tobías López, María Lucía Villeda Mata, Dominga Guerra Manchamé, Pedro Asunción Molina Cifuentes, Juan Ángel Hurtado Murcia, Daniel Rosa Cuellar, Otto Samuel Peralta, Ricardo Antonio Rustrián Meléndez, José Alexander López Mateo, Felipe López Eseña, Paula Castillo Gutiérrez, Santiago García Zacarías, Carlos Arnoldo Flores, por cumplir un año de fallecido, Carmen de Luarcán, José Fidel Luarcán, Andrés Vázquez, Juan Pablo Ramos, Santiago García, María Cruz Guerra, Betsabe Castellano Parada, Juan Pablo Ramos García, María Antonia Samayoa Sánchez, Cornelia Iscaraguatoc, por cumplir 9 días de fallecida, Bernardino Zagbín Nimacachi, Juan Chávez Gilbert Antonio Leiva de la Cruz, Aurelia Rivera, Emilia Inés Méndez Pérez, Lázaro Hernández, Hilaria Chantán, Susana Rivera, Urbano Agustín López González, Manuel Salvador Suchite, que cumple 40 días de fallecido, Anita Ramírez, Elías Hernández, Santos Esther Hernández Ramírez, por cumplir 9 días de fallecido, Delmi Orbelí Ramírez Pérez, Eusebia Pérez, Carlos Alfonso Franco, María Herminia Monroy, por cumplir 9 días de fallecida, Vicente Monterroso, Rosa Alegría, Tomás de Jesús López Guerra, por cumplir 1 año de fallecido, María Juana Martínez Velázquez, por cumplir 1 año de fallecida, Germán Orlando Lima Hernández, Pablo Emilio García García, Miguel Chaclán, María Solís, Pedro Pacheco, Felisa Mejía, Santiago Imul, Cristóbal Imul, Antonia Orellana, Elvia Santos Avich, Tereso Chocón, Ricardo Avich, Antolín Avich, José Juan Avich, María Herminia Monroy, por cumplir 9 días de fallecida, María del Carmen da Costa Meyer, por cumplir 40 días de fallecida, Antonia Pérez, María Antonia Samayoa, Roque Chacón, Marina del Rosario, Escalante García, Petrona Pérez García, María Carmelina Ramos Ramírez, Emilio Díaz, Águeda Mendizábal, que cumple 1 mes de fallecida, María Luz Ramírez, Elisa Vázquez Marcos, y por todas las almas del purgatorio. Antes de iniciar la misa, solo daremos unas indicaciones a tomar en cuenta. En cada banca habrá 2 personas. Evitar movilizarse de una banca a otra. No arrodillarse en la banca de enfrente. Utilizar correctamente su mascarilla todo el tiempo. Favor poner en silencio su teléfono o apagarlo. Les invito, hermanos, a ponerse de pie para iniciar nuestra celebración entonando el canto de entrada. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad
bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda, no me rechaces, ni me abandones, Dios Salvador mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, bienvenidos a celebrar el Día del Señor. Preparémonos para ese encuentro con Él, empezando por reconocer con sencillez nuestras debilidades humanas. Meditemos un momento y confesemos después. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Alto de los cielos y en la tierra pasarlos por el amado Señor.
Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los la tierra pasa los por él amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa los por él amados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa los con el amados. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humío los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas,
como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios mi protector ni maldad ni justicia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradarle, en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que van pasando las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz para, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra
es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acomódense un momento. La primera lectura nos da este ejemplo bonito. Dice, yo tomaré un renuevo, un retoño de la copa de un árbol grande. Sus más altas ramas, de ahí tomaré un retoñito. Y lo plantaré en la montaña más alta, en el monte más alto, para que de ahí, pues, cubra con su sombra mucho. Y será aquella cosa tan pequeña, tan grande después, que todos los grandes árboles del bosque se van a sentir pequeños por lo frondoso de aquel retoñito, de aquel árbol que el Señor plantó. Y entonces ahí, aquel hombre que escribía también, inspirado por el Señor, dijo: qué bueno es darte gracias, Señor. Y por eso, qué bonito es verles a ustedes aquí hoy, que también dicen lo mismo que el salmista: qué bueno, Señor, es darte gracias. Qué bueno, Señor de Esquipulas, que me diste la oportunidad de venir a verte. Porque así decimos, venimos de lejos, con problemas, con peligros, y ahora, pues, llevando esa trompa tan fea encima de nosotros, que no nos conocen. Y la expresión nuestra, así como estamos, es fea. Pero el Espíritu Santo nos ha iluminado para que esta cosa fea nos proteja y protejamos a los demás. Por eso es tan importante que nosotros le demos y pongamos atención a lo que el Señor nos dice, porque nos habla, dice, en parábolas, y en parábolas fue enseñando todo, pero a los discípulos dice, les decía las cosas así directamente. O sea que ese gran árbol de donde sale ese retoñito es Dios, que es inmenso, grande, grande, infinitamente grande, y de ahí saca, como dijéramos, pero eso es para que nosotros lo entendamos, un retoñito, y se planta y crece, crece, crece. Es Jesús que viene con nosotros y nos cubre con su manto, nos llena de su sabiduría, nos protege. Lo mismo que nos dice en el Evangelio hoy. El reino de Dios se parece a un hombre que siembra aquella semillita chiquita. Ustedes conocen la mostaza, ¿verdad? Sí, quizá todos la conocemos. Una semillita bien pequeña, pero que al sembrarla crece, crece, crece,
y aunque sea tan pequeñita, llega a ser un arbusto suficientemente grande para cobijar a los pájaros y otros muchos animalitos que se acercan. Es un ejemplo. Y el otro ejemplo era aquel, también el árbol frondoso del cual sale una ramita que nos cubre a todos. Y así dice el Señor, va explicando este nuevo tipo de vida que Él viene a enseñarnos con parábolas. Y ojalá que nosotros vayamos entendiéndolas y sintiéndonos cobijados por esa palabra que cada día se extiende por todos lados. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos sudorosos, con mucho calor, nos metemos bajo de un árbol, qué frescura sentimos. Pero si testarudos, perdonen la expresión, trompudos como ahora andamos, si yo no quiero esta sombra, yo me voy, y se sale, dichoso aquel que se queda disfrutando de la sombra. Pero pobre de aquel trompudo, no sé cómo decirle otra palabra, que se sale. El sol se va a ir a quemar, porque el sol está fuerte, no se aguanta y se va a tostar solo. Pero es porque Él quiere, porque la sombra ya está, el Señor nos la ha dado, el Señor está para cubrirnos. Pero no nos obliga. Lo buscamos porque nosotros queremos, porque Él también nos dio un poquito de inteligencia, de razonamiento, para buscar lo bueno, para pensar en lo bueno, buscarlo y servirnos de Él, cobijarnos con Él. Así, hermanos, el Señor pues nos quiere tanto que nos regala esta oportunidad para que nosotros nos cobijemos bajo su sombra, nos alimentemos de su palabra y no desfallezcamos en el camino que nos toca seguir. Hermanos, que Dios nos bendiga y que la palabra que es vida engendre en nosotros vida y vida en abundancia. Y ahora, hermanos, nos vamos a poner de pie para hacer nuestra profesión en este Dios que nos ama y que nos cobija. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, hermanas, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sabiendo que somos propiedad del Señor,
y dispuestos a guardar su alianza, oremos diciendo: Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que con obras y palabras la Iglesia proclame que el reino de Dios está cerca, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los pastores del pueblo de Dios trabajen y no cesen de promover la reconciliación de los cristianos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor suscite nuevas vocaciones a la vida consagrada en el seno de las comunidades cristianas, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los consagrados y misioneros trabajen con ilusión y entrega en el servicio a los enfermos, pobres y necesitados, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los difuntos disfruten de la bondad del Señor en su gloria, oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor, escucha las oraciones de tus hijos que te dirigen confiadamente y haz que un día gocemos de los bienes de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable al Señor Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y ante toda su santa Iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva. Concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de Julio Antonio, Blanca Alejandrina, Jorge Estuardo, Javier, Patricia Joan, José María, Ricardo Enrique, Antonio, Eber Emanuel, Rafael Arcángel, Guadalupe, María Berta, María Angélica, Jorge, Lucila, Luz Iván, Vilma, Segundo, Javier, Francisco, Javier, José Faustino, Faustino, Pedro Tobías, María Lucía, Dominga, Pedro Asunción, Juan Ángel, Daniel Otto, Otto Samuel, Ricardo Antonio, José Alexandre, Felipe, Paula, Santiago, Carlos Arnoldo, Carmen, José Fidel, Andrés, Juan Pablo, Santiago, María, Betsabé, María Antonia, Cornelia, Eduardo, Jorge, Bernardino, Juan, Gilberto Antonio, Aurelia, Emilia Inés, Lázaro, Hilaria, Susana, Urbano, Manuel, Anita, Elías, Santos Esther, Delmi Orbelí, Eusebia, Carlos Alfonso, María Herminia, Vicente, Rosa, Tomás de Jesús, María Juana, Germán Orlando, Pablo Emilio, Miguel, María, Pedro, Felisa, Santiago, Cristóbal, Antonia, Elvia, Tereso, Ricardo, Antolín, José Juan, María Herminia, María del Carmen, Antonia, María Antonia, Roque, María del Rosario, Petrona, María Carmelina, Emilio, María Luz, Elisa, Águeda, y por todas las almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación de Jesús,
y fieles a su enseñanza, nos atrevemos a orar cantando. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han aceptado participar en este banquete del Señor. Señor, ya no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Quiénes van a recibir la Sagrada Comunión? Pueden hacer la fila y acercarse aquí al frente donde están los comulgatorios. La comunión se dará en la mano. Para ello,
se coloca la mano izquierda sobre la derecha. Luego se tomará la hostia con la mano derecha y se consumirá inmediatamente. Semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón, sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia. Con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Soy los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Soy reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Y amigos, por el mundo anunciando el amor, mensajero de la vida, de la paz y el perdón, sed amigos, los testigos de mi mi presencia, con vosotros estoy. Al finalizar la misa, la salida se hará por la puerta lateral izquierda. Primero saldrán los que están en la fila 1, después la fila 2. A continuación la fila 3 y por último sale la fila 4. Y la colecta de esta misa la pueden depositar en las alcancías que están colocadas en la salida o en los recipientes que sostiene el personal. Recordando en este día a San Antonio, un hombre que siempre se preocupó del prójimo y que quiso compartir lo que tenía,
vamos a bendecir el pan que ustedes han traído. Después de la oración, bendición, pasaremos a bendecir el pan en sus lugares. Oremos. Señor Jesucristo, verdadero pan de vida, dígnate bendecir este pan. Como bendijiste los 5 panes en el desierto, haznos solidarios con el hambre de los pobres, para que, a ejemplo de San Antonio, compartamos nuestro pan con los necesitados, imitando así tu generosidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahorita vamos a pasar a dar la bendición con el agua. San Antonio, con grande alegría, viva para siempre Jesús y María. Viva, 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 con amor y agrado, Señor San Antonio y su niño amado. Viva San Antonio, con grande alegría, vivan para siempre Jesús y María. Viva en las alturas, quien Antonio dio, la humana pureza con que se vistió. Viva San Antonio, con grande alegría, vivan para siempre Jesús y María. Viva San Antonio, luz de confesores, pues es abogado de los pecadores. Viva San Antonio, con grande alegría, viva para siempre Jesús y María. Viva en este día, con amor y anhelo, el excelso Antonio en la tierra y cielo. Viva San Antonio, con grande alegría, vivan para siempre Jesús y María. Viva con amor el que con sus ruegos sanó a los leprosos, dio luz a los ciegos. Viva San Antonio, con grande alegría, vivan para siempre Jesús y María. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que con nosotros sean uno, dice el Señor. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también
lleve a efecto la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Sacrosanto crucifijo de la fe firme bastión, bella imagen milagrosa de discípulos.